un cambio, Cardio Tips para sanar el corazón con el doctor Alejandro Zaraco. Buen viernes para ustedes. ¿Cómo vas, Ale? Hola, Nato, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, me alegro de que estés aquí. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Lo empezamos a desmenuzar porque Mujeres en Rojo es una iniciativa de mujeres que se desprende de la Federación de Cardiología de la Argentina y obviamente de la Sociedad Mendocina de Cardiología, en donde ponen todos los años en discusión las enfermedades cardiovasculares en la mujer, que hay algunas diferencias que tienen que ver con los hombres. Y han lanzado en este 2021 Corazones en Altavoz, unos podcasts que están buenísimos, re bien editados, con información técnica sobre el corazón, las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Exacto. Están buenísimos. Buscalos en YouTube y buscalos en Spotify como Mujeres en Rojo y Corazones en Altavoz. Mirá qué buena es la gráfica, no, del corazón, bueno, con una florecita. Mirá la floresta, mirá la floresta. Qué espectacular. Oh, qué rico olor tiene esa flor, no, y acá el parlantito. Encantó, así que encantó. A escuchar los podcasts y a darle bola al corazón. Y obviamente con el doctor Alejandro Zaraco y estos Cardio Tips hoy hablamos de la mujer y estas diferencias que hay, doctor, sí, exacto, ¿no? Exacto, sí, le han dado una importancia porque siempre ha sido que la enfermedad cardiovascular es del hombre. Claro. Y la enfermedad cáncer de mama, cuello de útero, es de la mujer. Exacto. Entonces, ¿qué se trata de decir? Uh-huh. Que la mujer también, el motivo de muerte es la enfermedad cardiovascular y no tiene ningún síntoma igual que el hombre. Claro. Porque la hipertensión arterial no te avisa, el colesterol alto no te avisa. El tabaquismo tampoco. Tampoco. Nada. Entonces, y encima los dolores de pechos coronarios, los dolores cardíacos, los dolores de opresión, tampoco son tan iguales, ¿eh? Exactamente, son diferentes. Y sobre todo cuando, por ejemplo, están también en proceso de embarazo y demás, hay ciertas cosas que van cambiando. Exactamente, en el funcionamiento del exactamente. Corazón. El tema es también la edad. Claro. La edad donde aparece la enfermedad cardiovascular en el hombre es 45, 50, 60 años. En la mujer, después de la menopausia. Exactamente. Leíamos, doctor, y en estos podcasts que lo estuve escuchando esta tarde, muy, muy, muy atento, Corazones en Altavoz. Exacto. Que del 100%, un 40% de las mujeres cuando superan los 55 años ya tienen eventos cardiovasculares. Claro, dato, precisamente, ¿no? Esa es la edad, porque los estrógenos empiezan a irse para abajo. Los estrógenos son el defensor número uno que tienen las mujeres. Exacto. Cuando se empieza a caer el estrógeno, empiezan a haber alteraciones en el colesterol. Bien. En el aumento de peso. En el tema del humor. Claro. En el tema de la localización de grasa a nivel abdominal. Bien. Empieza a haber cambios a nivel del colesterol, la hipertensión arterial, y ahí aparecen los factores de riesgo. Y si la mujer no está bien preparada para esto, ya sea alimentación saludable, control de la presión arterial, comer con poco sodio, hacer actividad física y abandonar completamente el tabaquismo, 6 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular comparado con el hombre y la mujer posmenopáusica fumadora. Claro, no. Hay que dejar de fumar cuando estamos chicos como nosotros. Claro. Y le mando un saludo a todas mis chicas del Hospital Español y del Hospital Clínica de Cuyo, porque me dicen, lo veo, doctor. Son todas mis chicas del consultorio, ¿viste? Así que están chochas que me ven y me sacan el cuero, qué camisa uso y toda la historia, ¿viste? Son terribles. Bueno, la cuestión es que le mando un beso y son encargadas de transmitir esto en ese grupo de chicas que van a correr al parque o que se juntan a tomar un tecito para comer con poca sal. Absolutamente. Siempre bajo en sodio la dieta. Lo repetimos, Mujeres en Rojo, que se desprende de la Federación de Cardiología de la Argentina. Estos podcasts, hay varios episodios en donde concientizan y dan información muy concreta sobre las enfermedades cardiovasculares en la mujer, que están estas disidencias que hoy el doctor nos las vino a plantear con esos tecnicismos y esas habladurías hermosas. ¡Salí! ¡Sos un salamero!